Bienvenido, soy Manolo Lama y tengo conmigo a Paco González. Hoy retransmitiremos este maravilloso partido amistoso. Paco, ¿qué querías decirnos sobre el equipo local? Llegamos a la última jornada de esta dramática temporada liguera. Parece que se han asegurado una posición en la mitad de la tabla para cerrar la liga y esperan volver mucho más fuertes la próxima temporada. El árbitro pita la falta. Le devuelve el esférico. Y ahí vemos que la entrada se salda con un nuevo libre directo. Salta evitando la patada. El árbitro hace sonar su silbato. Podría ser tarjeta. Una pena recibir una tarjeta tan pronto. Eso evidentemente va a condicionar su juego durante el resto del encuentro. La entrada era peligrosa, pero la evita con ese salto. El portero consigue echar mano al balón. Vuelve a apoyarse en él. Corta el pase casi sin despeinarse. Luchan por el cuero. Sale fuera de banda. Esto promete. Buena intervención del portero. Tiene un especialista en la esquina. El portero tiene miedo a la ejecución del córner. Será para el portero. Esta es la última acción. El portero estaba muy atento y no decepcionó, Manolo. ¡Qué gran entrada! Recupera el balón. Parece que tiene la mirilla torcida. Sin problemas para el guardameta. El balón ha llegado casi sin fuerza a sus manos. La pelea y se hace con el esférico. Sale por la línea de fondo, balón para el portero. Thank you.
prueba fortuna. Bueno, el disparo iba muy, muy desviado. Disparo muy largo, que casi entra. Le sale al paso para intentar robar. Ahí está creando peligro. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. ¡Mamma mía! Balón para el defensa. Y corta la jugada con una... ¡Qué rápido ejecutó! No está nada contento con ese tiro. Recibe el portero el defensa. El equipo contrario le regala la pelota. Puede ir dentro. Gol, 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 gol. Pedazo de gol que sube al marcador. Se han puesto por delante. Qué gran momento para adelantarse en el marcador justo antes del descanso. Un balón raso como ese es sin duda la mejor manera de batir al guardameta. Le obligas a moverse y tirarse para despejar. Primer gol del... El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. De corazón, Paco, mójate. Olvídate de tus colores. ¿Qué te ha parecido la primera parte? Creo, Manolo, que ese gol justo al final va a ser muy importante de cara a la moral y a la confianza con la que van a afrontar la segunda mitad. Para los rivales. Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro. Forma de pegar el balón. Ha salido fuera. Johansson. Veamos, porque el árbitro ha parado el juego. Se quedan con un futbolista menos, Paco. El defensa no podía hacer otra cosa. La ocasión era demasiado clara. Se fue al suelo demasiado rápido y se llevó al jugador por delante. Thank you.
Sí, la falta es tan clara como contundente. Y después de la doble sesión de trabajo, el cuarto árbitro vuelve a la frenética actividad. Estará derrengado el tío, ¿no? Manolo, como tú, que se te hace largo el partido. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Ocasión clara para marcar. Balón fácil para el cancerbero. El árbitro no pita nada, la entrada ha sido correcta. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No! Se coló en su propia portería. Le va a costar quitárselo de la cabeza, Manolo. Es un momento horrible para un jugador que se ha marcado un gol en propia meta. La frustración es evidente. Una gran ocasión. ¡Qué gran intento! La amenaza de la amarilla está en el aire. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. Prueba fortuna. Ha bloqueado justo delante de la portería. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Anda, si el portero tiene manos, las acaba de utilizar. Se interpone y presiona el balón. Casi consigue arrebatársela. La jugada tiene... No pinta nada mal. Si marca habría sido un gol precioso, pero... Hace falta mucha técnica para marcar un tanto así. No puede conseguirlo cualquiera. Ha protegido el balón también hasta el momento que ahora no... ¡Qué chutazo! Arriba, abajo y para adentro. Se ponen por delante con un gran gol. Esta vez la superioridad numérica ha rendido sus frutos, Manolo. Hoy están que no perdonan una. Están siendo muy superiores a su rival y el marcador es buena prueba de ello. Hoy nadie puede hacerles sombra. El partido solo está teniendo un color. Se sale. ¡Atención, atención! ¡Y no es gol! ¡Dios mío, qué ocasión! Muy firme en esa entrada. Le ha concedido espacio. Directo a puerta. ¡Vaya golazo! Paco, es lo que cabía esperar en estas circunstancias. Hombre, Manolo, teniendo más hombres en el campo es lo que todos nos esperábamos. De cualquier forma, lo han aprovechado muy bien. Buen cambio. Lo demuestran los resultados. Esto no ha acabado aún. 4-0. Será libre directo. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Parece que han decidido cerrarse atrás durante el resto del partido porque acaban de meter a otro defensa, Ruiz. Era de esperar, no hace falta ser rapel, Manolo, para averiguarlo. Solo tenía centrales calentando en la banda. Van a intentar defender su renta. El centrocampista corta el ataque del rival.
Ha tenido que devolvérsela a su portero. Bueno, vamos a ver qué pita el árbitro. Cartulina amarilla. Se tiró al suelo Paco y se llevó al rival por delante. No sé si hubo intención de jugar el balón o no, pero la falta es muy clara. Encuentra espacio. Puede llevar peligro. Se estrella en la madera. El balón todavía no ha salido. Uy, uy, uy. Eso ha estado muy cerquita. El pase no ha encontrado destinatario y se ha marchado fuera. El esférico rondaba el área, pero cortan la jugada en la banda. El colegiado señala fuera de juego. ¿Cómo ha vuelto a ver el apoyo cercano? Aprovecha el espacio, se ha colado y puede marcar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Uno, dos, tres, cuatro, 5-0. El tiro no iba bien dirigido y se ha ido por un amplio margen. Puede aprovechar el espacio. ¡Vaya tiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado! Bueno, estamos llegando ya a la final del partido. Y uno de los equipos ve que dista mucho el marcador del contrario. Las prisas, ya lo saben, son malas consejeras. Y este disparo es una buena muestra de ello. Pero Paco, ¿tú has visto eso? Ha sido una entrada con una maestría maravillosa, con un golpeo del balón exquisito y además todo en el aire. ¡Qué mal le ha sentado fallar ese tiro! La posesión cambia de manos tras este saque de puerta. ¡Qué buena oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! El marcador es cada vez más contundente. Da lo mismo, aunque se queden delante del portero no van a hacer nada. El colegiado indica que hemos llegado al final del encuentro. Paco, hoy no creo que el rival estuviera...